muy acertado comenzar esta discusión con una presentación o una discusión sobre los problemas epistemológicos de la planificación, y yo extendería esto un poco más, diría no solamente de la planificación, sino de las ciencias sociales en general. Pienso que los problemas epistemológicos no son solamente de la planificación, sino son más amplios, abarcan terrenos más amplios que el de la planificación estrictamente. No estoy muy seguro que la planificación sea una ciencia. A lo mejor eso me hace pensar que la epistemología debe ser tratada en otro nivel, no en el de la planificación específicamente. Yo voy a tocar entonces algunos temas que tienen que ver, a mi juicio, con lo que entiendo como los contenidos científicos de estas disciplinas, que son las que nosotros intentamos poner en práctica. Y voy a comenzar por lo que, a mi juicio, es la principal determinación de estas características de la planificación en cuanto ciencia. Y creo, y esto ha sido señalado también por otros autores, en particular por Matus, que lo que caracteriza fundamentalmente a estas disciplinas desde el punto de vista científico es que son categorías, que son disciplinas históricas. El ser disciplinas históricas quiere decir varias cosas. Quiere decir, en particular, que sus categorías son categorías históricas, son categorías que son definidas por los procesos históricos. Y esto lo sabemos desde hace mucho tiempo la gente que trabajamos en salud, a partir de las definiciones que a lo largo de la historia han sido hechas acerca de qué es esto de la salud. Y estas definiciones han variado sustancialmente a lo largo del tiempo. Y han variado precisamente porque las condiciones históricas han variado. Esto es lo que hace, a mi juicio, que a partir de las mismas categorías que usamos, adquiramos conciencia de que estas ciencias son ciencias históricas. Veamos algún ejemplo, el ejemplo de la definición de salud, donde esta definición cambia no solo para distintos periodos históricos, sino dentro de un mismo periodo para distintas circunstancias históricas. Digo, por ejemplo, que en la Grecia ateniense, en la Grecia de la democracia ateniense, esta definición de salud era distinta para los grupos que participaban de la ciudadanía, para los demócratas en Atenas, que para los esclavos. Es decir, en el primer caso la definición de salud incluía, digamos, no solo el bienestar físico, como diría la OMS en la actualidad, sino también la belleza física. Y en consecuencia, el cuidado de la salud incluía el cuidado de la belleza, desde el punto de vista de los cuerpos bien conformados, y con toda una serie de características que hacían de esta definición, digamos, algo que excedía ese estado de bienestar, la ausencia de enfermedad. En cambio, en ese mismo momento, para los esclavos de los demócratas atenienses, es bastante difícil para nosotros hoy concebir una democracia con esclavos, pero en fin, en ese periodo los esclavos, la salud les era definida de forma distinta. La salud para los esclavos era estar en condiciones de poder seguir trabajando, es decir, eran tratados como máquinas que
había que mantener en buen funcionamiento, y ese buen funcionamiento era entonces lo que definía su salud. Y estas definiciones van cambiando a lo largo del tiempo. Y van cambiando porque las circunstancias cambian. En algún momento en que una de las principales determinaciones sociales es la determinación religiosa, la salud se transforma en un castigo. Es un castigo por el pecado. De manera que a lo largo de la historia estas definiciones van siendo modificadas porque las circunstancias históricas van cambiando. Y esta es una de las razones por las cuales se puede afirmar que estas ciencias son ciencias históricas en la medida en que sus categorías de análisis son definidas a partir de los procesos históricos. Decía recién, pongo otro ejemplo, decía recién que es difícil concebir una democracia con esclavos, pero se puede concebir una democracia con esclavos cuando la democracia no es una democracia capitalista, porque el capitalismo define la democracia de esa manera, como una democracia de iguales. Es decir, a pesar de que la igualdad sea mentira, sin embargo, la noción abstracta de igualdad es una necesidad, porque el capitalismo se define precisamente porque la fuerza de trabajo debe estar en condiciones de negociar su contratación, de vender su fuerza de trabajo. Y en consecuencia eso establece una definición de democracia que es distinta a la democracia ateniense. En un caso no hay capitalismo, hay un estado precapitalista, en cambio en los países capitalistas hay que redefinir democracia para poder abarcar esta situación. Y así podríamos seguir dando ejemplos. Uno ejemplo de los que más importancia tiene para nosotros es el de la definición de Estado. De la definición de Estado que aparece en algún momento como ese cuerpo, ese organismo que administra los intereses de la burguesía. Y que en otro momento aparece en una forma distinta, aparece como una forma de articulación de distintos grupos, de distintas clases, dentro de acuerdos que se realizan para que la sociedad pueda seguir funcionando. De manera que estas sucesivas formas diferentes de definir un mismo término es lo que caracteriza a las ciencias sociales como ciencias históricas. Y esto pone una condición fundamental para cuando nosotros tenemos que hablar de planificación. Y esa condición fundamental es que nosotros tenemos que comenzar por hacer una contextualización, por poner nuestras categorías, los problemas que vamos a analizar, en contexto histórico. Tenemos que adecuar las categorías a la situación histórica que estamos contemplando, que estamos viviendo. Y por eso yo creo que no hay definiciones a priori. Yo no puedo decirles a ustedes cuál es la definición, cuál es la epistemología de la planificación. Esa epistemología tiene que ser construida a partir de los sucesos históricos que se están observando. Y esa epistemología no puede ser la misma, aún dentro de fases semejantes históricas. No es lo mismo el capitalismo en Argentina en este momento que el capitalismo en Brasil. Los dos son países capitalistas, pero enfrentan circunstancias históricas concretas, posiblemente que tengan diferencias bastante sustanciales, si no sustantivas. Y eso hace que deban ser repensadas las mismas categorías que se utilizan en esos contextos históricos diferentes. Una de las cuestiones que se producen a partir de esta necesidad histórica
de esta necesidad de contextualización histórica es pensar cuáles son los modelos o paradigmas epistemológicos que son adecuados para el estudio de la historia. Y en esto he sido guiado recientemente, a pesar de tener algunas intuiciones sobre esto de la historia. Yo no soy historiador. No solo no soy historiador, sino que tengo una dificultad muy grande para entender los procesos históricos. Y es que mi algo, tal vez la conformación de mi cerebro, es más adecuado para pensar en problemas de espacio que de tiempo, lo cual me crea una enorme dificultad para ser científico social. No sé por qué habré elegido esta cuestión, porque no soy especialmente apto para ella. Digo que entiendo mejor los problemas de espacio que los de tiempo, porque mi experiencia me indica que me sé orientar mejor en el espacio. Yo llego a una ciudad que no conozco y me oriento rápidamente en ella. Pero me resulta muy difícil pensar el tiempo. Cuando tuve, por razones profesionales, que pensar en el tiempo, me costó un trabajo indecible poder incorporar esta idea tan, tan particular. Y menciono esto del tiempo porque el tiempo tiene que ver con el pasado y con el futuro. Matus lo dice muy bien, ¿eh? La historia y el plan se continúan. Y entonces estas disciplinas que se ocupan de los fenómenos que ocurren a lo largo del tiempo, en particular la historia, tienen condiciones epistemológicas particulares. Hay un autor italiano, Carlo Ginzburg, que reflexiona sobre este tema y marca la necesidad de revisar los modelos o paradigmas que corresponden a estas situaciones. Y él habla de un paradigma indiciario. En un hermoso artículo que escribe sobre esta idea del paradigma el paradigma indiciario o modelo venatorio, como lo llama. ¿Por qué modelo venatorio? Porque es el de los cazadores también. Él dice, los cazadores se guían por indicios, por señales, por marcas que han ocurrido en el pasado y que nos indican lo que puede ocurrir en el futuro. Y establece una curiosa relación entre los cazadores, los historiadores, los adivinos, los médicos. La medicina es otra de esas disciplinas cuyo modelo es un modelo indiciario. Es un modelo que se basa en pequeñas señales, en rastros, en consecuencias de causas que han ocurrido en otro momento. Y va de esos efectos que quedan como pequeños rastros hacia las causas iniciales. Este mismo, dice Carlo Ginzburg, es el modelo que también siguen los historiadores en muchos casos. Y lo relaciona también con otras disciplinas. Hay una disciplina que es la de la identificación de la autoría de las obras de arte, en particular las pinturas. Y hay un señor Morelli que durante el siglo pasado se hizo famoso porque señaló que no es a través de los estilos, no es a través de los grandes diseños, sino es a través de los pequeños detalles como se puede saber si un cuadro es atribuible a un autor o a otro. Y hizo algo notable, que publicó libros donde presentaba los modelos de los pequeños detalles en los cuadros de los pintores famosos. Las orejas, las uñas, el lóbulo, estas pequeñas cuestiones que decía no son pintadas así a propósito, sino que al pintor le sale así. No piensa en hacer una oreja de tal tipo, pinta una oreja. Pero no es como ese no es el tema principal. Entonces la pinta como le sale. Y entonces como le sale es
es la forma en que se pueda seguir ese indicio, ese rastro, para identificar el estilo, para identificar el autor. Y esto mismo ocurre en otras disciplinas también, no solo en la medicina. Ocurre sobre todo, y menciona el caso, de Sherlock Holmes, que trabajaba de esa manera. Y todos ustedes se acordarán de las formas en que Sherlock Holmes identifica a través de un pequeño detalle, que la mujer es rubia, que tiene ojos celestes, que su altura es de tanto, que etcétera, etcétera. Y describe a los personajes a través de unos indicios minúsculos que le permiten ir reconstruyendo el hecho básico que trata de identificar. Y es más todavía, el psicoanálisis también opera de esta manera, por indicios, que va reconstruyendo a través de indicios causas que no aparecen, que están ocultas detrás de estos fenómenos indicatorios. Lo curioso de Ginsburg es que señala que Morelli conoció a Conan Doyle en algún momento y que también había alguna relación posteriormente, es decir, establece una serie de conocimientos de estos personajes. Freud aparece también en esta historia. Y señala curiosamente que todos estos personajes eran médicos. Morelli era médico, Freud era médico, Conan Doyle era médico. Y va identificando este curioso personaje que es Ginsburg, que es un historiador muy joven, estos tipos de articulaciones de este paradigma indiciario, adivinatorio o venatorio. En otro libro de Ginsburg, que se llama El queso y los gusanos, donde analiza el juicio que se hace a un molinero en el año 1300 y tantos, un molinero que es quemado en la hoguera después de un segundo juicio por la Inquisición, quemado en la hoguera porque tiene una concepción de la creación del mundo que está basada en las concepciones católicas, pero que tiene ciertas desviaciones que lo transforman en herético. Este era un molinero muy particular, era un molinero que en el siglo XIV sabía leer y había leído una cantidad de libros que Ginsburg consigue identificar. Y sobre estos libros construye esta idea de la creación del mundo. La creación del mundo se hace primero a través de un magma, una especie de queso, por eso se llama el queso y los gusanos. En ese queso original surgen esos gusanos que son los ángeles. Y a partir de ahí entonces se deriva toda una construcción que es la creación de este mundo, de un molinero que, como tantos otros después, fueron quemados en la hoguera porque disentían de las ciencias oficiales. Yo espero para nuestra salud, no solo espiritual sino física, que esa costumbre haya desaparecido definitivamente. Que a pesar que ahora no se quema la gente, se la liquida de otras maneras, algunas de ellas tal vez más graves que la de formar una pira. ¿Y a dónde va todo esto? Todo esto va a lo siguiente. En este paradigma indiciario de Ginsburg, él dice lo siguiente, él dice, es posible que examinando estos modelos indiciarios, podamos comenzar a tomar una posición con respecto al racionalismo o irracionalismo. Podamos comenzar a deshacer esta falta de articulación entre racionalismo e irracionalismo. Y yo creo con la fe que me caracteriza que esto es una necesidad vital para todos nosotros. ¿Qué
Creo que es una necesidad vital porque en esta discusión sobre si racionalismo o irracionalismo, nos vemos muchas veces volcados hacia una posición extrema. O nos hacemos totalmente racionalistas o nos hacemos totalmente irracionalistas. Y como diría algún viejo amigo, ni pelado ni tres pelucas. Es decir, yo creo que hace falta una manera de buscar articulaciones en estos que son cuestiones instintivas, lo que nos sale de adentro, y cuestiones que son determinaciones más permanentes. Estoy, si ustedes quieren, haciendo un alegato contra el positivismo, contra ese viejo positivismo de las ciencias duras, de las ciencias físicas o de las ciencias, biológicas. Estoy haciendo un alegato a favor de las intermediaciones, a favor de los procesos que transforman fenómenos de un nivel en fenómenos de otro nivel. Y entonces tengo que detenerme un momento en esta cuestión de los niveles. Cuando hablo de niveles, hablo de niveles de observación de la realidad. Y lo que se observa en la realidad es que muchas veces en un cierto nivel ocurren fenómenos regidos por ciertas leyes, que en otros niveles se transforman en fenómenos de signo opuesto. Voy a ser más específico. Hablo, es el ejemplo que pongo en uno de mis escritos, hablo del fenómeno del comportamiento del cerebro. Como ustedes saben, el comportamiento del cerebro está regido por el comportamiento de sus células, de sus neuronas. Y entonces cuando uno observa el comportamiento de las neuronas, encuentra que hay una ley que rige ese comportamiento y que se llama ley del todo o nada. Una neurona, cuando es estimulada, si alcanza el umbral de descarga, tiene una descarga axónica. Si no alcanza ese nivel de descarga, no tiene ninguna descarga. Se comporta de una manera de todo o nada, de cero o uno, de sí o no. Es decir, igual que el bit de una computadora, exactamente igual. Sobre ese comportamiento absolutamente rígido, se conforma el comportamiento absolutamente flexible, plástico, del cerebro. Entonces, es decir, el ejemplo es que cuando vemos algo, vemos siempre lo mismo. Pero lo que desencadena esa visión es totalmente distinto en una circunstancia o en otra. En alguna circunstancia, la visión de la Pietà de Michelangelo que está en Roma, que está en el Vaticano, puede dejarnos totalmente indiferente. En otra circunstancia nos puede producir una profunda emoción. ¿Por qué ese comportamiento distinto, desencadenado por una misma visión? Es decir, hay un cambio de la rigidez del comportamiento neuronal a la plasticidad del comportamiento cerebral. Y sin embargo, los mismos fenómenos están implicados en esta relación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no es posible la extrapolación de leyes del comportamiento entre distintos niveles de observación de la realidad. Quiere decir que son los hechos y no las leyes los que explican estos cambios de comportamiento. La ley del nivel de observación celular explica el fenómeno del comportamiento neuronal. Ese comportamiento neuronal es el que explica el comportamiento plástico del cerebro en su conjunto. Pero no es la ley del comportamiento neuronal la que explica el comportamiento de conjunto del cerebro. Entonces, no se puede extrapolar la ley, pero sí hay que construir sobre el fenómeno. Es decir, el problema que se nos presenta es cómo construimos nosotros intelectualmente
un esquema que nos permita revelar cómo es que un comportamiento rígido en un nivel se transforma en un comportamiento plástico en otro nivel. Y hay un problema serio en esta cuestión, hay un problema serio desde el punto de vista científico, desde el punto de vista concretamente epistemológico. Porque es muy frecuente que se haga esta extrapolación de la ley, no del fenómeno. Y si se extrapola la ley, se cometen gravísimos errores científicos. O se usan como argumentos para construir gravísimos errores morales. En el libro de Walter Cannon, libro escrito allá por el siglo XVIII, se habla de la homeostasis, el fenómeno de la homeostasis, fenómeno de un cierto nivel del comportamiento biológico. La descripción que hace Walter Cannon es extraordinaria, sigue rigiendo hasta hoy, digamos, y ha dado origen a innúmeros desarrollos en la biología, en la medicina, que en este momento son los que tal vez tengan una mayor importancia en las técnicas que usan los médicos, en las técnicas asistenciales e inclusive en las técnicas preventivas, esta fertilísima, utilísima noción de homeostasis. El último capítulo del libro de Walter Cannon es un capítulo que establece una comparación entre el cuerpo humano y la sociedad y dice más o menos textualmente que la sociedad se comporta como el cuerpo humano, que cuando se introduce un cuerpo extraño, reacciona contra ese cuerpo extraño, creando los anticuerpos correspondientes hasta la expulsión o aniquilamiento. Esta es la extrapolación que hace Walter Cannon. No extrapola el fenómeno, extrapola la ley y comete un grave error. Ese error es recogido por los militares argentinos que usaron ese argumento para aniquilar a miles de compatriotas con el argumento de que eran un cuerpo extraño en la sociedad argentina. Este es el error ético a que conduce la indebida extrapolación de una ley entre un nivel y otro. No se puede extrapolar una ley entre niveles de observación porque se cometen esos graves errores científicos y políticos. Y esto introduce entonces el otro tema que es el tema de la indiferenciación de los fenómenos científicos y políticos. La indiferenciación. No hay una separación estricta entre fenómenos científicos y fenómenos políticos, sino que por el contrario, son dos aspectos, dos caras de una misma moneda, dos aspectos que están necesariamente integrados. Y no solo en ciencias sociales, pero no quisiera abundar en esto para no generar una inútil polémica, más que en las ciencias sociales, pero quedémonos con que por lo menos en las ciencias sociales no se puede establecer una diferenciación entre estos dos tipos de fenómenos, por las razones que acabo de enunciar. Todo esto me lleva a un otro tema que está relacionado con lo anterior y que es la necesaria relación que existe en nuestros comportamientos como individuos o como sociedad, como individuos o como grupos. Nuestros comportamientos como individuos parecerían estar al margen de una concepción de lo social. Mi afirmación es que no es así. Mi afirmación es que nosotros como individuos somos los que generamos los comportamientos sociales. Ocurre acá algo similar al ejemplo que ponía de la neurona y el cerebro. Entonces, el problema no es diferenciar, digamos, comportamientos individuales y estudiarlos aisladamente a través de la psicología o de la antropología, tal vez, o de la economía.
El problema es encontrar cuáles son las formas de articulación de nuestros comportamientos como individuos y nuestros comportamientos como grupos, de nuestra propia construcción como individuos y la construcción que hacemos como historia. Es decir, esta relación entre individuos y conjuntos, entre individuos y grupos, entre individuos y clases. ¿Cómo se hace esta articulación? ¿Qué es, por otra parte, lo que nos compromete en las luchas colectivas, en la generación de políticas, en los conflictos que ocurren en la sociedad? Yo pienso que estas formas de intermediación, estas formas de articulación, son fenómenos fundamentalmente organizativos, son fenómenos de organización. Es decir, son, a mi juicio, los fenómenos de organización los que intermedian entre los distintos niveles de observación de la realidad. Son los fenómenos de la organización de las neuronas en los distintos núcleos o capas que van de la periferia neuronal, del bastón de la retina hasta la corteza occipital, las diversas estaciones intermedias donde se van articulando, donde se van organizando los sucesivos niveles de respuesta, desde la capa basal de la retina hasta el cuerpo geniculado, el quiasma óptico, todos estos distintos núcleos que se van generando y que llegan a un nivel de integración, son formas organizativas. Estas mismas formas organizativas ocurren en la intermediación entre lo individual y lo colectivo, entre lo individual y lo social. Formas organizativas que se llaman de distintas maneras, pero que son formas, en este caso, de articulación de personas y que tienen muchos niveles, que se articulan en forma de grupos, de instituciones, de partidos, de clases. Entonces se llaman CEBES, Abrasco, se llaman Partido Sanitario, se llaman de muchas maneras. Todas ellas son formas de articulación que intermedian entre nuestro comportamiento, mi comportamiento individual, y nuestro comportamiento colectivo. Pienso que hay una manera de hacer que las intuiciones sean productivas en el sentido científico. Comparto en cierto sentido la posición que expresa Feyerabend en alguno de sus trabajos. No si Feyerabend es un epistemólogo alemán que se hizo famoso porque escribió un tratado contra el método, en realidad escribió dos tratados contra el método, y escribió otro libro que se llama Adiós a la razón. Entonces, como buen polemista se hizo muy famoso. Discutió
discutió con todos los epistemólogos que en el mundo han sido, empezando por Popper, por ejemplo, ¿no? De quien fue discípulo, entre otras cosas. Y entonces una de sus afirmaciones es que todo vale. Que todo vale, digamos, que cualquiera de las formas, que pueden generar conocimiento son válidas. ¿Sí? Que cualquiera de los procedimientos pueden ser útiles en la medida que lleguen a resultados fértiles. Pero lo que plantea fundamentalmente este autor es, digamos, el hecho de señalar que en investigaciones muy concretas que se han realizado, y analiza muy especialmente el caso de Galileo, por ejemplo, que entre los supuestos que Galileo utiliza, hay supuestos que son internamente contradictorios, que si tuvieran que ser analizados por cualquier Consejo Nacional de Investigaciones de los que actualmente funcionan en muchos países, sus proyectos de investigación serían rechazados, porque no son coherentes, no son internamente coherentes. Entonces, él incluye, Galileo, una serie de intuiciones, y los incluye como hipótesis que a veces se contradicen con otras intuiciones que el mismo Galileo incluye en sus escritos. Y lo que produce es un resultado que cambia la historia de la ciencia. Entonces, en ese sentido, es digamos, siguiendo esa línea, de que no tenemos por qué desprendernos, digamos, de nuestras intuiciones, cuando sean intuiciones más o menos razonables. Entonces, uno acá entra en el terreno de la ambigüedad total. Pero esta es la posición que Feyerabend defiende muy apasionadamente. Y como todos ustedes saben, digamos, parafraseando a algún señor famoso, existe un malestar epistemológico, hay un malestar en la epistemología. Hay una sensación de que algo no anda bien, de que esto nos queda estrecho por algún lado. Que el racionalismo a ultranza nos queda un poco apretado en los sobacos, una cosa por el estilo. Entonces, ¿por qué ocurre esto? Bueno, no está claro, y hay una larga discusión, la discusión con respecto a Popper, a Lakatos, a Feyerabend, en fin, a todos estos epistemólogos, digamos, ha señalado una serie de cuestiones muy dudosas y muy ambiguas. Lakatos, ya lamentablemente fallecido, pero que era muy amigo de Feyerabend, tenía una larga discusión con él. Lakatos proponía como criterio el de los programas de investigación, que lo que había que hacer era trabajar dentro de un programa de investigación. Trabajar siguiendo líneas que desarrollaran conocimientos, aunque parciales, pero dentro de un mismo programa que le diera una, así que fuera el que le diera la unidad de contenido, digamos, que fuera el que creara el nuevo paradigma, para hablar en términos de Kuhn, que es otro de los grandes, digamos, que juega en primera en la liga de profesionales en este asunto. Es decir, hay toda una discusión abierta sobre esta temática. Y lo que estamos diciendo es que hay búsquedas que tratan de integrar estas diversas formas sin dejar de lado conocimientos que la ciencia más dura, la ciencia más tradicional, la más positiva, digamos, automáticamente deja de lado. Es decir, cuando le preguntaron a Mario Bunge, un epistemólogo positivista argentino, qué opinaba del psicoanálisis, dijo que eso no era ciencia y lo descartó, dijo, basta, eso no sirve para nada. Es decir, es contra esta posición extremadamente rígida que insurgen una serie de movimientos
una serie de búsquedas que intentan articular estas cuestiones. Al fenómeno de la extrapolación de lo biológico hacia lo social. Acá hay dos cosas. Yo creo que uno de los libros más inteligentes que he leído es un libro de un profesor de computación norteamericano que se llama Daniel Hofstadter y que se llama Gödel Escher Bach. Gödel, como ustedes saben, es un matemático alemán que demostró a través de un famoso teorema, el teorema de Gödel, un hecho fundamental de las ciencias duras, particularmente de la matemática. Y lo que demostró es que a partir de un sistema axiomático no se puede generar un conjunto de teoremas que sean completos y compatibles. Y esto destruyó una vieja aspiración del positivismo, en particular del positivismo de la escuela de Viena, y más en particular todavía la pretensión expresada en un libro famoso, Los Principia Mathematica, de Whitehead y Russell, de derivar de un conjunto axiomático, de un sistema axiomático, la totalidad de los teoremas verdaderos en teoría de números. Bueno, esta es, digamos, la especificidad del teorema de Gödel. Pero el libro de Hofstadter se llama Gödel Escher. Escher es el grabador holandés que se hizo famoso por aquellas figuritas bellísimas, ¿se acuerdan? La más famosa es la de la metamorfosis, que va cambiando pájaros en peces, en barcos, en personas, se van transformando poco a poco y vuelven al final a su origen, o que cubre espacios con figuras que se entrelazan en forma extraordinaria. Y el tercer autor es Bach, el tercer nombre del libro de Hofstadter es Bach, que como ustedes saben sus obras más importantes son las obras de las fugas, en particular las fugas canónicas, el arte de la fuga. ¿Cuál es lo que une en la concepción de Hofstadter a estos tres autores? Es el homomorfismo y la circularidad. El homomorfismo. Es decir, estas cosas que son homomórficas en el sentido que a pesar de algunas deformaciones siguen siendo lo mismo. Entonces, para Escher, un pájaro puede ser un pez. O para Bach, una fuga puede expresar de distintas maneras un mismo tema. Y lo mismo está contenido en el teorema de Gödel. ¿Qué es lo que hace Gödel para demostrar su famoso teorema? Indiferencia las formas de los contenidos. Y entonces no expresa los contenidos de los teoremas en forma diferente a su expresión formal, sino que utiliza una misma notación, un mismo código numérico para decir lo que dice y cómo lo dice. Y de esa manera consigue demostrar este famoso teorema de incompletitud o inconsistencia. Quiere decir que hay, Hofstadter elabora esto en forma extraordinaria, estableciendo unas comparaciones que hacen de la lectura del libro una permanente delicia, un permanente placer, y muestra entonces esta forma de generar ideas mediante no extrapolaciones, sino mediante comparaciones homomórficas. Y esto es lo que yo acentúo. Yo creo que esto es un riesgo. Esto es un riesgo, quiero decir, uno muchas veces cree que está estableciendo un homomorfismo y está estableciendo una extrapolación. Yo creo que hay que diferenciar claramente estos dos términos. Se pueden
utilizar homomorfismos para generar ideas. No se pueden extrapolar leyes. Y yo sobre eso soy enfático, quiero ser sumamente enfático sobre esta cuestión, porque me parece que es una de las más importantes causas de gravísimos errores científicos. Entonces, el ejemplo tomado de otra cosa puede servir como ejemplo para repensar los hechos de observación, pero no para, digamos, para forzarlos a entrar en un esquema mental que está tomado de otra cosa. Este es el error. Este hecho de cómo la posición misma del observador está implicada en el hecho de la observación. En mi trabajo yo planteo este mismo tema más o menos de la siguiente manera. Yo creo que hay una cuestión fundamental en el hecho de cómo se constituyen los actores que actuamos en el terreno de la salud. Creo que hay un problema que tiene que ver con cuestiones que me resultan muy difíciles analizar, pero que son fundamentales. Creo que hay un problema de constitución de los actores sociales. Y pienso que cualquier enfoque estratégico, en sus diversas versiones o como se lo llame, tiene que tomar esto como un hecho central, como un hecho de la constitución de los actores. Y esto tiene que ver con ideología y tiene que ver con cultura y tiene que ver con historia. Y es a través de la constitución de los actores como nosotros podremos hacer propuestas que se reflejen en forma permanente en modificaciones, en transformaciones de lo que hacemos en salud. Lo pienso con respecto a los médicos. Creo que los médicos han sido ideologizados por la práctica que realizan, en forma que es atentatoria contra la posibilidad de una transformación verdadera y permanente en el terreno de salud. Creo que prestar atención a este fenómeno es imprescindible si se quiere lograr esta transformación permanente. No sabemos lo suficiente aún sobre por qué los médicos piensan como piensan, o pensamos como pensamos, o actuamos como actuamos. Pero el hecho real, es que pensamos autoritariamente. Y si pensamos autoritariamente es imposible que podamos ser sostenes de una transformación permanente en el terreno de salud. Y en consecuencia creo, y lo dejo ahí, creo que el análisis de esta situación requiere un esfuerzo considerable de investigación para poder identificar estos problemas. Es decir, no solo la forma en que veamos un cierto hecho va a estar implicada aquí, sino la misma posibilidad de una transformación permanente está implicada en este problema de la constitución de los actores sociales. Y esto tiene que ver con la socialización en la familia, en la escuela, y con la educación, con lo que hacemos en las universidades, con los desastres que hacemos a veces en las universidades. De manera que comparto esta idea, comparto y refuerzo esta idea de que es necesario ver esto como un hecho histórico que es creador de una ideología que es muy fuerte en el terreno de salud, donde estamos acostumbrados a que los médicos somos los que sabemos lo que los pacientes tienen que hacer. Cito aquí una frase
de Vicente Gali, que es el director nacional de salud mental en la República Argentina. Vicente dice, el que sabe lo que hay que hacer es autoritario. Ejemplo más en torno a estas discusiones epistemológicas sobre cómo establezco yo estos procesos de contextualización histórica, que creo que son uno de las cuestiones fundamentales. Es decir, todos estos elementos que he dado me parecen importantes. Pero pienso que el hecho de la contextualización histórica, es uno de las necesidades más dejadas de lado en estos procesos. En uno de mis trabajos yo hablo de cómo entiendo los procesos de la enseñanza de la medicina en la actualidad. Y entonces planteo el problema del objeto de trabajo de la medicina. Y ese objeto de trabajo lo identifico como el objeto que es el cuerpo de las personas. El cuerpo de las personas. En particular el cuerpo de las personas enfermas. Y la idea de contextualizar históricamente este objeto es la que me lleva a analizar. Entonces, ¿qué es lo que pasa en América Latina con respecto a este cuerpo de las personas que es nuestro objeto de trabajo? El planteo que yo hago en este caso es el siguiente. Creo que para contextualizar este objeto hay que analizar en a qué circunstancias históricas se enfrenta este objeto que es el cuerpo de las personas. ¿A qué circunstancias históricas se enfrenta en América Latina? Y analizo entonces el cuerpo en función de los usos que se da a este cuerpo. ¿Para qué se usa el cuerpo? Y digo que el cuerpo de las personas en América Latina se usa con tres intenciones o propósitos. Se usa como herramienta de trabajo. Se usa como instrumento del amor. Y se usa como instrumento de lucha, como instrumento de combate. Tal vez esto fuera extrapolable a otras circunstancias históricas, pero me limito entonces a analizar lo que está en torno a esta ubicación de este objeto en estas circunstancias históricas de América Latina. Y entonces eso me da pie para examinar cuáles son las condiciones de trabajo en que se desarrolla este objeto. ¿Cuáles son las condiciones en que este objeto expresa amor? ¿Y cuáles son las condiciones de la lucha? Y esta es la manera en que yo consigo hacer una descripción y una articulación entre estas tres funciones que cumple este objeto. Y lo que observo es entonces, lo que ya sabemos, lo que ya conocemos. O la explotación en el trabajo, o la falta de trabajo. Las condiciones en que se lucha. Y esto me da ocasión para examinar el doble plano en que se realiza esta lucha. El plano de lo nacional. La lucha contra la opresión desde el exterior
y el plano de lo popular, la lucha de lo nacional interno. E identificar entonces de esta manera cuáles son las condiciones en que se desarrolla la lucha, cuáles son los amigos y los enemigos en esta relación. Y me permite observar también cómo en muchos países hay una represión con respecto a la práctica del amor. Una represión que se ejerce de muy distintas maneras y de distintas maneras en distintos países. Y entonces digo que si no se entiende esta función, si no se articula esta función, entonces ese objeto de trabajo se transforma en un objeto que está deshistorizado, que pierde sus características concretas, y entonces se lo manipula en forma que es totalmente inadecuada para poder resolver los problemas de salud que se presentan en nuestros países. No se puede trabajar con objetos concretos como si fueran objetos abstractos. Por eso es esta necesidad de ubicación, de contextualización histórica, porque es lo único que le puede dar concreción al objeto. Y esto hace entonces que la medicina se transforme en un aliado, en muchas circunstancias, de la represión de ese objeto que es el que debería proteger. Un aliado de una represión que toma muchas formas, desde la represión brutal, directa, la que les gusta a los militares, la tortura, a la represión más sutil, más indirecta, de prácticas del amor, que las tenemos como cultura, el machismo, que forman parte de nuestra cultura, y otras manifestaciones que no voy a abundar, pero que ustedes conocen. Y, por cierto, la explotación en el trabajo, fenómeno conocido, que tiene esas dos enormes magnitudes de la explotación interna y la explotación externa, sometidos a la doble exacción de los capitalistas nacionales y los internacionales. Si no se entiende el cuerpo en esas dimensiones, entonces el médico pasa a formar parte ideológicamente de ese mecanismo que ya fuera descrito por Talcott Parsons, no estamos inventando nada, el médico como controlador social, como primer paso de esos mecanismos de represión y de explotación en el trabajo, en el amor y en la pelea. Ese es el sentido concreto que tiene para mí la idea de contextualización histórica. Esta es la forma en que desarrollo esta cuestión. El segundo hecho que mencionaba era el de las formas de pasaje entre distintos niveles. Entonces, esto ya lo mencioné. Para mí acá se abre un amplio espacio de actividad que es el de las formas organizativas de intermediación. Esos espacios que se abren en el Estado, en la sociedad civil, ahí es donde se generan estas formas organizativas de intermediación entre nuestras relaciones individuales y los comportamientos sociales. Esa es la manera entonces en que veo cómo estas formas de intermediación operan a través de organizaciones. El hecho es
Entonces que a través de las prácticas sociales, nuestro problema es cómo autoconstruirnos a nosotros mismos, cómo autoconstruirnos, cómo conformar nuestra ideología. Y entonces permanentemente reaparece esta necesidad de adecuar históricamente los términos que usamos. Lo acabo de decir, cómo conformar nuestra ideología. Pero ¿qué es ideología? Desde aquella famosa definición que hablaba de ideología como un velo que impide observar las esencias de esos fenómenos sociales que están representados a través de sus apariencias, que nos impiden observar la realidad como es. Hasta otras definiciones que hablan de la generación de ideologías a través de las prácticas sociales. La ideología, dice Laclau, es una práctica que construye sus sujetos. Es una práctica. Entonces yo creo que esto por ejemplo, es una observación de extrema importancia de este sociólogo que trabaja en Inglaterra. La ideología ya no es, digamos, este velo, esta relación, sino que es una práctica concreta. Y pensando en esto, se me ocurre que esta idea de ideología como práctica concreta tiene que ver básicamente con el componente de trabajo abstracto de las prácticas sociales. Con el componente de trabajo abstracto. Es decir, es a través de este trabajo abstracto como se generan las ideologías, como se conforman y como se consolidan. Si esto es así, es decir, si es verdad lo que digo, o digamos, si la reflexión nos puede llevar a pensar de que hay algo verdadero en esto, yo creo que esto abre un campo extremadamente importante de análisis, de pesquisa, para poder llevar claridad a este problema que es extremadamente confuso. Si la idea de una ideología como una práctica material, digamos, como la parte de trabajo concreto de una práctica material, tiene muchas puntas, digamos, para ser desarrolladas. Y pienso que en este terreno es donde tenemos que hacer un esfuerzo considerable de investigación para poder aclarar el tema. Obviamente el tema es extraordinariamente complejo, diría. En la información que estoy recogiendo sobre procesos ideológicos aparece una enorme diversidad de opiniones y de aspectos que tienen que ver con esta constitución de actores sociales. En términos muy breves, yo repetiría un poco lo que señalaba hace un rato. Es decir, tiene que ver, por una parte, con procesos de socialización, es decir, cómo los individuos son socializados a través de la familia y la escuela, fundamentalmente, que son los mecanismos básicos de socialización. En segundo lugar, con la formación más amplia que se recibe en la formación profesional.
y en tercer lugar, y muy fundamentalmente, con las formas que adquieren los procesos de trabajo. Por eso yo decía que, a mi juicio, el verdadero proceso de ideologización se realiza a través de prácticas materiales concretas. Es decir, lo primero forma parte de la formación que llamaríamos antropológicamente cultural. La formación en la práctica del trabajo ya es un proceso que está mucho más ligado con la ideologización. Y tiene que ver, como decía, con el trabajo abstracto de las prácticas materiales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la función de estos aspectos abstractos de las prácticas materiales, del trabajo abstracto con las prácticas materiales? Yo creo que esta función tiene que ver con lo que se conoce habitualmente como la función social de un cierto grupo. La función social de un trabajador productivo es producir valor. Esa es su función. La función social de los burgueses en las sociedades capitalistas es apropiarse de ese valor que generan los trabajadores directos. Esa es su función social en el capitalismo. Si no hacen eso, no están cumpliendo con su función social en el capitalismo. ¿Qué quiere decir? Cuando yo digo la función social del trabajador productivo es crear valor, esa creación de valor se realiza a través de su trabajo abstracto. Quiere decir que el trabajador no aprendió a hacer eso. Eso es consustancial con la forma en que se trabaja. Y el médico también hace un trabajo abstracto. Y tampoco aprendió a hacer ese trabajo abstracto. Aprendió su trabajo concreto, las prácticas semiológicas. Sabe interrogar, ¿cómo era? Ya me olvidé. Inspeccionar, percutir, palpar, etcétera, etcétera. Hacer diagnóstico. Esa es la práctica concreta del médico. Pero además de esa práctica concreta, realiza una función social que está en relación con su trabajo abstracto. Y esa es la parte del trabajo, de su trabajo, que está integrada con la anterior y que lo ideologiza. En primer lugar, mi concepto de ciencia comienza en cierto sentido por diferenciar ciencias duras o ciencias naturales o ciencias fácticas de ciencias sociales o ciencias humanas. Y sin entrar en la consideración de ciencias duras, mi primera afirmación es que las ciencias humanas, las ciencias sociales son ciencias históricas, por las razones que mencioné al comienzo de mi exposición. Que siendo ciencias históricas tienen que usar categorías históricas, si categorías que sean adecuadas al momento de la reflexión o de la investigación. Yo puse algunos ejemplos, puse el ejemplo de la definición de salud, o la definición de Estado. Creo que este es el primer punto que hay que analizar. Es decir, si vamos a hacer una investigación, lo primero es pensar con qué categorías voy a realizar esta investigación. Bueno, si se trata de un problema en que está involucrado el Estado, ¿qué es el Estado hoy en Brasil? Y lo que es el Estado hoy en Brasil es una consecuencia de su desarrollo histórico, no de otra cosa. Entonces, no puedo tomar categorías a priorísticas. Es decir, no puedo decir Estado, como dice fulano, y fulano puede ser cualquiera, puede ser Lenin o puede ser Talcott Parsons. Ninguna definición a priori me sirve. Entonces tengo que repensar mis categorías, a utilizar. Y este sería el primer punto
que yo definiría. En consecuencia, tengo que saber cuál es el proceso de desarrollo histórico del país para poder empezar a hablar del asunto. Una segunda cuestión. Creo que hay un problema acerca del significado mismo de las categorías que voy a utilizar. Y yo hablo de dos tipos de categorías. Hablo de categorías analíticas y de conceptos operacionales. Digo, las categorías analíticas son categorías que han sido generadas, producidas a través de un proceso de abstracción que parte de una observación de la realidad. No son categorías inventadas, son categorías observadas, generadas por la misma observación. Es decir, comienzo por una observación, esa observación me lleva a un proceso de abstracción que genera las categorías del análisis. Quiere decir que no las voy a inventar yo, sino que las voy a tomar de la observación que realizo. ¿Cuál es su importancia? Su importancia es que estas categorías analíticas son las únicas que pueden dar una explicación adecuada del fenómeno que observo. No puede haber explicación adecuada de la realidad sin categorías que hayan sido abstraídas de esa misma realidad que se observa, a mi juicio. Pero además hay otras categorías que llamo conceptos operacionales, que ya no son categorías que he observado y abstraído de la realidad, sino que son categorías que yo impongo sobre la realidad para procesar los datos de la observación. Esas son categorías inventadas. Las llamo conceptos operacionales, porque a través de esos conceptos voy a poder manejar los datos, manipular los datos que vaya recogiendo a través de los procesos de investigación. Pero estas categorías, estos conceptos operacionales, no pueden ser conceptos explicativos. La explicación viene a partir de las categorías analíticas. Entonces, el proceso es observación de la realidad. ¿Con qué categorías? Con las comunes, con las que nos pongamos de acuerdo sin pensarlo demasiado. Bueno, vamos a observar el sector salud. ¿Qué es el sector salud? Bueno, lo que se entiende habitualmente por el sector salud. Y no me voy a preocupar demasiado por ser preciso. Si nos ponemos a discutir entre nosotros, rápidamente llegaremos a un acuerdo. Bueno, el sector salud, sí. Lo que hace el Ministerio de Salud, bueno, sí. Pero el INAM, bueno, también. Y los hospitales privados, sí, eso tiene que entrar. Y haremos una lista de cosas ahí. Eso va a ser mi sector salud. De ese sector salud que he identificado muy rápidamente, voy a realizar un proceso de abstracción. Y voy a elegir, entonces, mis categorías analíticas. Bueno, este sector salud, ¿qué es lo que hace? Bueno, atiende a la salud de la población. Bueno, pero ¿cómo es este proceso de atención a la salud de la población? ¿Qué es lo importante en este salud? Y a mí, en este proceso de atención de salud a la población. Bueno, parece que lo importante en las circunstancias históricas que estoy examinando es la reproducción de la fuerza de trabajo, por ejemplo. Ah, entonces esta idea de reproducción de la fuerza de trabajo puede jugar el papel de una categoría analítica, de acuerdo a esta observación que esté realizando y a los propósitos de la investigación. Toda investigación es una investigación sesgada. Sesgada por los propósitos a los cuales se quiere llegar. Proceso de abstracción, entonces, con los términos comunes. Es decir, proceso de observación con las categorías comunes. Proceso de abstracción que genera las categorías analíticas y los conceptos operacionales que voy a utilizar. La observación y el procesamiento de estos datos. Y la reconstrucción conceptual del universo observado, pero la reconstrucción conceptual, ahora lo mismo que he hecho al principio, pero a través de este proceso que ha depurado mis categorías y que me permite entender los fenómenos que he estado observando al comienzo. Es decir, observación concreta, abstracción, reconstrucción concreta, pero concreto pensado, como dice Karel Kosik,
un concreto pensado que es el resultado de la investigación. Esto es una de las cuestiones. Entonces, el primer paso es la contextualización histórica, el identificar en qué circunstancia histórica. El segundo paso sería para mí entonces este método con sus tres sucesivas fases. Y digamos, lo que está implícito en esta formulación es esta otra idea de la revisión de fondo de las cuestiones epistemológicas en torno al problema de las ciencias sociales. Esta integración de lo racional con lo intuitivo. Esta idea de la epistemología indiciaria. Por eso comencé con esta cuestión, de cómo seguimos estos rastros, cómo nos transformamos en buenos cazadores, en buenos observadores de nuestra presa. Y vamos a tener que mirar los pelos que están pegados en las ramitas del bosque y todas estas cosas. Cosas que no entran, digamos, en una descripción muy científica tradicional de estos procesos. Sino que tenemos que dejarnos llevar por esta mentalidad abierta del pesquisador, del médico, del cazador, que nos permita identificar adecuadamente estas cuestiones. Yo sintetizaría un poco de esa manera los aspectos epistemológicos de esta cuestión. Ahora, ¿cómo se traduce esto en cuestiones de planificación? Creo que es otro tema que abre, no sé si está contemplado en otro momento del seminario, pero yo preferiría dejarlo hasta aquí para que no nos apartemos demasiado de este tema, si no entraríamos ya a hablar de planificación. Yo comparto muchas de las visiones que tiene Carlos Matus con respecto, sobre todo a las críticas a la planificación normativa. El planteo que hago en mi último trabajo sobre este tema es el siguiente, que se refiere exclusivamente al tema de salud. Y el planteo que hago es aproximadamente el siguiente. En una segunda parte del trabajo, yo hablo de la lógica de la programación. Y entonces, esa lógica de la programación la planteo en términos de lo que llamo una lógica de la materialidad, lógica de los objetos. Y entonces hago la afirmación de que esos objetos deben ser considerados como tales y que de esa consideración se derivan una serie de tratamientos, de procedimientos administrativos, de formas organizativas que están implícitos en esa lógica que deriva de ser objetos materiales. O para ponerlo en los términos más triviales y ramplones posibles, si uno tiene que conservar un paquete de mantequilla, tiene que tener refrigeración, sobre todo si está en un país como este, donde hace mucho calor. Es decir, a partir de una consideración tan elemental como esa, yo derivo las conclusiones, es decir, analizando esa materialidad. Mantequilla es una cosa que con el calor se pone mal, entonces hay que tener refrigeración. Para tener refrigeración, entonces hay que tener una máquina que produzca frío, entonces esa máquina, etcétera, etcétera. Y derivo. En base a esa lógica, una serie de procedimientos, y así por supuesto no solamente trato el caso de la mantequilla, también el de los tomates, y sigo así. Examino quiere decir la materialidad de los recursos o la materialidad de las personas mismas que tienen que trabajar, del personal que tiene que trabajar, y propongo
toda una serie de tratamientos, procedimientos, formas organizativas, formas administrativas para realizar eso que hay que hacer con respecto a esa materialidad. Y defino entonces el proceso administrativo como aquel proceso que tiene que obtener una conjunción de recursos materiales y personales que deben estar en un cierto lugar, en un cierto momento, para prestar un servicio. Defino el proceso administrativo a partir de ahí. Y defino el proceso organizativo como aquel que tiene que garantizar que ese proceso administrativo, etcétera, etcétera. Es decir, una serie de condiciones necesarias que hay que cumplir en esta cuestión a partir, insisto, de esa materialidad. Pero señalo también que, siguiendo esta lógica de la programación, aún sin considerar los conflictos sociales básicos, los conflictos de clases, surgen problemas conflictivos que no son problemas conflictivos de clase. De manera que, aun cuando los conflictos de clase estuvieran resueltos, la lógica de la programación no resuelve los problemas de la administración y organización de los procesos de salud. Y que, en consecuencia, aún en esas circunstancias, es necesario lo que llamo un enfoque estratégico. ¿Qué quiere decir un enfoque estratégico? Eso es lo que trato en la primera parte del trabajo. La primera parte del trabajo se llama pensamiento estratégico. Y lo llamo pensamiento estratégico porque muchas veces puede haber pensamiento estratégico sin necesidad de que haya planificación, estrictamente hablando, o planificación en la forma tradicional en que la conocemos. Lo que digo es que frente al conflicto interno que puede generarse a través de los procesos organizativos, y además incluyendo el conflicto externo, que es un conflicto generalmente de clase, por lo menos en los países capitalistas, que ninguno de estos dos conflictos se puede resolver sino a través de pensar estratégicamente, en el sentido de que hay que pensar el poder. Hay que pensar el poder. Y entonces, al decir pensar el poder, lo que hago es analizar cómo se piensa este poder. Y esto es lo que correspondería a la pregunta que Eugenio me hace en este momento. ¿Cómo pienso el poder? Lo pienso a través de la existencia de actores sociales en espacios sociales. Es decir, actores sociales quiere decir una cierta cosa, quiere decir no solamente individuos, sino individuos que han sido sometidos a un proceso de socialización, a un proceso de ideologización, diría. Es decir, son individuos ideologizados, de alguna manera o de otra. Y no solamente ideologizados, sino solo que tienen una cierta conformación ideológica con respecto a los problemas de salud o a los problemas sociales, sino que además forman parte de alguna forma organizativa social. Dos condiciones: la condición de ideologización y la condición de organización social. Y entonces, de esa manera, defino actor social. Pero actor social no en cualquier lado, dentro de un espacio social. Y entonces analizo los espacios sociales, que son los espacios institucionales, o los espacios a veces programáticos, o los espacios más amplios de todas estas organizaciones intermedias que hablaba recién en la sociedad civil. Y entonces, en esta combinación de distintos tipos de actores sociales en distintos espacios sociales, es donde defino los escenarios, para llamarlos de alguna manera, donde ocurren los fenómenos de conformación de políticas, de generación de políticas, de discusión, de acuerdos, de consenso, o de contradicción y de pelea. Es decir, estos espacios donde terminan por formularse o por generarse las, no solo las políticas de salud, sino también los procesos decisorios de otro nivel, o los procesos administrativos y organizativos.
Y esto entonces, este es el fenómeno, el fenómeno que tú marcabas recién, el fenómeno, digamos, de eso es lo que yo llamaría, digamos, o lo que yo podría pensar que Matu llamaría situación. Yo no lo llamo situación, pero está ahí, es ese espacio. En la tercera parte del trabajo, lo que digo es que es necesario articular estos problemas de definición de actores y espacios sociales con la lógica de la programación, para poder realmente hacer propuestas que resuelvan los conflictos o las contradicciones de clase o de no clase que se generen en el terreno de salud. Y es donde entonces planteo cómo es esta articulación. Es decir, cómo entiendo yo que se puede hacer esta articulación. Y lo planteo a través de, en primer lugar, de una formulación diagnóstica que involucra varias cosas. Involucra los diagnósticos que se refieren a los problemas de la lógica de la programación, que son fundamentalmente problemas de tipo que tienen relación con lo que yo llamo poder administrativo. Involucran también otras formas de poder que son lo que yo llamo el diagnóstico estratégico, las relaciones de poder que se dan entre los distintos grupos que operan dentro de estos distintos espacios. Y un tercer diagnóstico que llamo el diagnóstico ideológico, el que tiene que ver con esta constitución de los actores sociales que mencionaba antes. La forma en que planteo estos tres diagnósticos, lo planteo en términos separados, tiene que ser rearticulada. Esta es la construcción del concreto pensado del cual yo hablaba antes, rearticulada en una síntesis diagnóstica. Esta es la forma en que yo veo, en esa síntesis diagnóstica es donde aparecería, a mi juicio, lo que Matu llamaría tal vez diagnóstico de situación. Esta es la forma en que yo veo en términos muy, muy generales, muy globales. Tal vez a lo largo del seminario podemos entrar a especificar un poco más cada una de estas cosas.